Hola, ¿qué tal mi gente? Un cordial saludo para todos ustedes y les doy la bienvenida a esta presentación. Como en todas las presentaciones, mi meta es prepararlo a usted para que usted sea el próximo ciudadano de los Estados Unidos o la próxima ciudadana de los Estados Unidos. En esta ocasión, estaremos viendo las preguntas que el oficial de migración le hará sobre su aplicación de ciudadanía N400. Es importante que usted esté consciente que una gran parte de su entrevista es basada en preguntas de su aplicación N400. O sea, lo que usted escribió en su aplicación de ciudadanía, el oficial de migración repasará lo que usted escribió en esta parte el oficial de inmigración revisará su aplicación con usted hoja por hoja, es decir, le preguntarán sobre una gran parte de su aplicación de ciudadanía. Es importante que usted, antes de enviar su aplicación de ciudadanía, deje una copia para que de esta manera usted pueda repasar todo lo que escribió. Recuerde que su entrevista tiene varias partes. Tiene la prueba de inglés, lo cual involucra leer, escribir y hablar. Recuerde a la misma vez que existen las reglas 50-20 y 55-15. ¿Qué significa esto? Que hay excepciones para las personas que tengan 50 años de edad y 20 años como residente permanente y lo mismo para las personas que tengan 55 años de edad y por lo menos 15 años como residente permanente estas personas reciben beneficios y excepciones digamos en cuanto a la prueba de inglés también la entrevista consiste en la prueba de educación cívica en este caso el oficial de migración le puede hacer hasta 10 preguntas de las 100 preguntas que usted ha estudiado si tiene menos de 65 años de edad o las 20 preguntas que usted ha estudiado si tiene 65 años o más y por lo menos 20 años como residente. Es muy importante que usted se prepare para responder a estas preguntas. Y el último componente de su entrevista de migración es la decisión sobre su aplicación. Si no hay ninguna inconsistencia, si no hay nada malo con su aplicación, la decisión es favorable, o sea, le aprueban la aplicación N400 para la ciudadanía de Estados Unidos. Como puede ver, en sí el proceso de la entrevista es compuesto de varias partes, y es por eso que usted tiene que ir preparado, porque como le dije anteriormente, la mayoría de preguntas serán sobre su aplicación N400. Veamos qué es lo que le preguntarán. Para empezar, el oficial de migración le preguntará cuál es su nombre. También le darán la posibilidad de cambiar su nombre. Este cambio solo será efectivo el día que usted se haga ciudadano de Estados Unidos. Así es que piense bien cuando vaya a su entrevista. Si usted quiere cambiar algo sobre su nombre, una letra, un apellido, cualquier cosa que usted quiera cambiar sobre su nombre, usted lo podrá hacer durante su entrevista. Y esta es la única oportunidad que usted tendrá para hacer este cambio legalmente sin tener que pagar. Si usted quiere cambiar su nombre más después, le costará mucho dinero. El oficial de migración también... Le preguntará sobre su estado civil. Si está casado, si está juntado con una persona, si está divorciado, si es viudo o viuda. El oficial de inmigración le preguntará esto. Le preguntará también sobre sus hijos. Es importante que usted tenga la información de sus hijos. Esos hijos que nacieron tal vez en su matrimonio. Esos hijos que nacieron tal vez fuera del matrimonio. Esos hijos adoptivos que han sido adoptados por usted, el oficial de migración le preguntará sobre ellos, por eso vaya preparado con toda la información sobre sus hijos. El oficial de migración también le preguntará sobre sus padres. Por favor, tenga la información de sus padres lista. Es importante que usted vaya preparado para tener una entrevista exitosa. El oficial de migración también le va a preguntar sobre su pareja actual y cualquier pareja que usted haya tenido legalmente anterior. Es muy importante que usted prepare documentos si se ha divorciado, si se ha prácticamente separado de aquella persona con quien usted legalmente se casó. Es muy importante que tenga fechas, que tenga nombres que tenga lugares donde usted prácticamente vivió con esa persona. En fin, el departamento de inmigración quiere saber prácticamente sobre toda su vida. El oficial de inmigración también le va a preguntar sobre sus direcciones de los últimos cinco años. Es importante que si usted se ha movido, tenga una lista de los últimos cinco años donde usted ha vivido y para añadirle un poco más de la misma manera usted tiene que tener una lista de los empleos de los últimos cinco años si usted ha tenido varios trabajos recuerde de tener también los lugares los nombres de los lugares las direcciones de los lugares y las fechas en las que usted trabajó ahí Igualmente con las direcciones donde usted ha vivido por los últimos cinco años. Si usted ha tenido alguna participación cívica, usted debe nombrar todas las organizaciones de las que ha sido miembro, bien en su país de origen o en los Estados Unidos. Ejemplos incluyen partidos políticos, iglesias, organizaciones estudiantiles y entidades de beneficencia. Es muy importante que usted nombre cualquier organización que usted ha pertenecido. Como les dije anteriormente, Inmigración quiere saber todo sobre usted. También ellos quieren saber sobre su historial criminal, si existe alguno. Inmigración también quiere saber sobre los impuestos. Usted tiene que tener copias de sus impuestos, le diría, de 3 a 5 años anteriores. ¿Por qué? Porque ellos quieren saber de que usted es una persona responsable que cumple con sus deberes y paga sus impuestos. Es muy importante que usted lleve sus impuestos y que muestre sus impuestos. Me he dado cuenta de varias personas que no han reportado esto. Y la aplicación de ciudadanía fue retrasada porque no se presentaron los impuestos. Y un tema muy importante es la seguridad nacional. Usted no podrá ser admitido como ciudadano si lo consideran como una amenaza a la seguridad nacional. Por ello, le preguntarán si ha sido miembro del Partido Comunista o de grupos insurgentes. Obviamente la respuesta aquí tiene que ser que no, porque si por error usted dice que sí, es posible que le nieguen obviamente la ciudadanía y usted no podrá lograr la meta de ser ciudadano o ciudadana de Estados Unidos. Y de por último viene el juramento de lealtad. Le preguntarán si está dispuesto a tomar el juramento de lealtad a los Estados Unidos. Obviamente su respuesta aquí tiene que ser que sí. Como puede ver, el proceso de la ciudadanía de Estados Unidos tiene muchos componentes. Le sugiero que se prepare para que el día de su entrevista usted salga todo un ciudadano o una ciudadana de los Estados Unidos. Recuerde que como el proceso de aplicación toma mucho tiempo, siempre es bueno tener fotocopias de la aplicación que usted envió a inmigración. Porque recuerde, a veces se nos olvidan las cosas, se nos olvidan fechas, se nos olvidan detalles. Y es importante que usted, antes de ir a su entrevista, repase la aplicación N400 cuantas veces sea necesario para no cometer ningún error durante su entrevista. Y si algo ha cambiado desde que envió su aplicación, usted debe de decirlo y llevar documentos de esos cambios. Y hemos llegado a la conclusión de esta presentación. No se les olvide suscribirse a este canal, deje su like y comparte este video para que ayudemos a nuestra comunidad a lograr la meta de la ciudadanía de Estados Unidos. Recuerde que cuando usted logra la ciudadanía de Estados Unidos, también sus familiares pueden beneficiarse por ese logro que usted ha tenido. Y los veré en la próxima presentación.